Gente Verde es presentado por Sukim, suministros químicos, ecológicos y biodegradables para la limpieza del hogar, comercios, instituciones e industrias. Gerardo Carrión Arroyo él se desempeña como director de conservación en Naturalia, una asociación civil fundada hace 30 años, desde el 1990, trabaja para preservar especies silvestres en todo el país. Y Gerardo Carrión anhela acercarse pues a un jaguar. Es una historia muy interesante, muy bien escrita por Ana Gamboa. Gerardo Carrión, el protector del jaguar en Sonora desde hace 18 años. Gerardo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Pues un placer nuevamente estar aquí en tu programa y bueno, pues dando un buen año este 2021 a todo tu auditorio. Tu familia, será un gran año, con el favor de Dios. A ver, platícanos, por favor, pues a lo largo de 18 años has logrado establecer un vínculo también con el sector ganadero, una de las amenazas más graves hacia el jaguar, además de la cultura de caza, una costumbre muy arraigada en Sonora, y pues el miedo del hombre, también una especie considerada depredadora, como lo consignamos aquí. ¿Cómo está el jaguar en Sonora? Pues sí, efectivamente, mira, Naturalia tiene ya 30 años de trabajo en la conservación de las especies en peligro de extinción y sus ecosistemas. Y en esta región, precisamente hace un poquito más de 18 años, Naturalia decidió proteger un territorio en el municipio de Zaguaripa, donde se creó la primera reserva privada para la conservación del jaguar. Un sitio, la verdad, inesperado por mucha gente, de que pudiera haber aquí registros en estas latitudes y en estos ecosistemas semidesérticos del jaguar. Naturalia decidió proteger en un inicio 4.000 hectáreas y a lo largo de los años y con apoyo de otras organizaciones se tienen más de 20.000 hectáreas. Y nuestro trabajo en Naturalia y en particular el mío como biólogo pues ha sido de gran interés mantener esta biodiversidad y esta riqueza de especies en el estado. Y bueno, empezamos monitoreando con cámaras trampa. Inicialmente comentaba que eran estos rollos fotográficos que seguramente te tocó también conocer, donde se hacían las impresiones a papel y se llevaban pues estos tubitos que ahora, bueno, básicamente después de todo ese tiempo han evolucionado a lo que es una memoria USB, donde ya no tienes 45 fotografías, sino puedes tener miles de fotografías. Es así que con estas técnicas pues hemos podido documentar la presencia de jaguares, y no solamente de jaguares en esta región, de pumas, de ocelotes, de gato montés, sus presas también son depredadores, y bueno, sabemos que se alimentan de presas silvestres como los venados, los pecaríes, los cholugos, pero cuando estos escasean es evidente que estos carnívoros pues buscan otro recurso disponible, y es ahí cuando se da este problema, este conflicto con los ganaderos, que bueno, tienen mucha de esta actividad en toda la región serrana, y al no encontrar presas silvestres, los carnívoros, dígase no solamente el jaguar, el puma, el lobo, el oso, pues si no encuentran otra cosa, se llegan a dar estos eventos de depredación de ganado, de becerros o de vacas también, que muchas veces están enfermas, se han roto una pata porque están en condiciones, sobre todo ahorita de escasez de alimento, y eso es otra realidad. En muchos de estos ranchos hay una sobrecarga animal de ganado, y muchos de ellos por consecuencia están en malas condiciones. Entonces se da este conflicto y nosotros hemos trabajado muy de la mano con los ganaderos para ofrecerles alternativas de manejo en conjunto con dependencias del gobierno federal como la CONAM, donde ellos pueden acceder a financiamientos
a recursos no etiquetados, en los cuales pueden diversificar su actividad productiva, no solamente la venta de ganado en pie, sino pueden, por ejemplo, aprovechar otros productos de valor agregado como la elaboración de quesos, ¿no? Este último año estuvimos trabajando con el CIAT, el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, lo cual nos ha permitido llevar innovaciones tecnológicas para actividades como esta, la elaboración de quesos, pero también para la producción de forrajes hidropónicos en condiciones controladas, porque como sabemos, bueno, las sequías han sido recurrentes e inclusive el año pasado se decretó emergencia por esta situación. Estamos muy satisfechos porque esta actividad la hemos realizado con esta especie icónica con la cual llegamos a Sonora a proteger su territorio desde la Sierra de Álamos, que es otra área natural protegida, hasta lo que es la frontera donde actualmente se construye el muro y está bloqueando los corredores biológicos que permiten el intercambio de individuos entre las diferentes poblaciones de esta región, no solamente Sonora, Chihuahua, y que bueno... Está en peligro de extinción el jaguar. Es correcto, Luis Alberto, está en peligro de extinción. Los censos nacionales que se han realizado a través de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar han estimado en dos eventos que se han hecho un número de 4,000 jaguares a lo largo de todo el país. Y también se sabe que se ha perdido mucho de su territorio original en más del 60%. Es así que en Sonora se estima que no hay más de 150 individuos hasta los últimos estudios que se han hecho. Y bueno, esto es de alguna manera entendible porque estamos en un ecosistema semidesértico, no es lo mismo que las poblaciones que se encuentran en el sur, en las selvas tropicales lluviosas con mayor abundancia de presas, y que es ahí donde se estima existe la mayor población de jaguares. Pero las que tenemos aquí en el estado son muy importantes porque es una población reproductiva la cual está permitiendo que se distribuyan a lo largo de todos estos corredores hacia el norte y sur de esta región del Pacífico, lo cual pues nos confiere a todos los habitantes una gran responsabilidad como país y como estado con sí. Esta y otras especies. Oye, ¿y en la casa cómo están? 150 ejemplares quedan en Sonora o ahí en Sonora. ¿Cuántos debería de existir? Mira, es más o menos lo que se ha mantenido, pero aquí debería de haber, en esta región, no hay algunas regiones que no se han monitoreado todavía, porque como entenderás, la sierra es muy inaccesible, pero las estimaciones dicen que debería de haber unos 300 jaguares al menos en estado reproductivo. Pero las actividades que bien mencionas, como la cacería, precisamente por estos conflictos con la ganadería, año con año tenemos fotografías y notas de que estos especímenes son cazados. Y en otras ocasiones también, no simplemente por el conflicto, sino por la simple presencia, cuando los vaqueros o la gente que es aficionada a la cacería ilegal detectan huellas de estos animales, pues los matan. Y bueno, no queremos decir que esto sea algo generalizado, porque hay una actividad cinegética de cacería responsable, pero otra que a veces pasan por encima de las leyes o las cuotas de caza. ¿No crees que hace falta una especie de una cartografía, una especie de mapa de riesgo de los animales en peligro de extinción, tanto en el país como Sonora, ¿no? Alertas, es decir, no tenemos autoridades ambientalistas que tengan esa sensibilidad, desgraciadamente, sí, para cerrar. Exactamente. Muchos de los trabajos de investigación que se han realizado a lo largo de estos años incluyen pues estos monitoreos con estas cámaras trampa que nos permiten identificar por dónde se mueven los animales, en particular los jaguares y otros felinos,
y saber o estimar cuáles son sus números. Y es así que con esta tecnología hemos encontrado que esta población de jaguares se reproducen, y eso es muy importante porque hay sitios donde simplemente esta especie pasa en busca de territorio o en busca de alimento, pero en esta región hay registros de cachorros de jaguar, y eso es súper importante, y es información que ahora estamos trabajando de la mano con las autoridades, como te decía, con la CONAM, para que ellos tomen acciones y estrategias conjuntas de manera transversal con autoridades como SAGARPA, para que los apoyos que se dan también para la producción ganadera y conservación del hábitat, pues sean en pro de una convivencia armónica con especies como el jaguar, y podamos disfrutarlos nosotros y las siguientes generaciones, que es algo que no debemos de quitarles su derecho, pues, al medio ambiente. Muchas felicidades, Gerardo. Sigue en verdad luchando y protegiendo al jaguar y haciendo ese gran trabajo que hacen Natural, y nosotros seguiremos, por supuesto, publicándolos y apoyando. Gracias y buenos días. Claro que sí, estamos a las órdenes, nuestra página de internet de naturalia.mx, y también invitando a que se sumen a la población en general a las diferentes actividades que estamos emprendiendo de conservación. Tenemos muchos estudiantes de la UNISON, del UES, y de Unisierra, pero también voluntariados para diferentes actividades. Gracias, Luis Alberto. Gracias, señora. Nuevamente, un espacio plural y de la sociedad civil. Te lo agradezco. Para eso estamos, con mucho gusto, para servirle a ustedes y a la sociedad civil. Feliz año y estamos a la orden. Igualmente. Corte y volvemos con más información.